be able to show, you know, what Latinos are. I don't think there's a lot of voices out there for Latinos to begin with. I can honestly tell you that planning the festival itself, especially in the filmmaker part, it was a lot of work. It was very hard. Finding filmmakers that are not just Latinos, but also that are Mexican, that was not an easy job. That was very tough. Finding, you know, filmmakers in general, to give them a voice, that was probably the hardest part of this. And it also gave me a lesson into seeking more, because I'm pretty sure that they're out there, and it is our job to give them a voice and a platform and a space for them to come and show us their work. So I'm thankful that you guys have given us that opportunity. Thank you so much. I wouldn't know what to show up here if it weren't for you guys. So for starters, I would like to, I guess, each one of you tell us what inspired your work in a few brief words. You can say it in English or in Spanish, starting at the end if you like. Buenas noches. Pues yo creo que el hacer lo que uno hace, antes de nada, mi nombre es Rafael Santiago, soy organizador de New Label, el hacer lo que uno hace en caso es porque lo pasé y inicié también cuando crucé la frontera con una maleta cargada de sueños. Cuando uno decide brincar ese muro y buscar el sueño americano y de repente nos encontramos a veces con una pesadilla, pero con la que aprendemos a vivir en nuestra vida. Y eso a nadie, yo creo, nos enseña a cómo continuar. Y nos toca, los que podemos salir un poco y aprender un poco, enseñarle a los que vienen para que su mochila de sueños siga siendo eso, unos sueños. Hola a todos, soy Edgar Aquino Huerta, soy cineasta y organizador comunitario. Y no sé qué pregunta contestar. Bueno, en este caso en español, perdón. ¿Qué es lo que inspiró tu trabajo de esta noche? ¿No? O sea, ¿qué es lo que inspira? ¿Qué es lo que te empuja? Y te, o sea, en palabras breves, o sea, ¿qué es lo que te dice eso es lo que quiero mostrarle al mundo? Pues más que nada yo soy una persona muy metiche y me gusta saber la historia de todo el mundo, especialmente porque cuando trabajo como organizador de Farm Worker, siempre escucho historias de los campesinos, su historia de cómo llegaron aquí, por qué llegaron aquí, su historia de México o de Guatemala o de los países que viven. Y no sé, siempre es algo bonito porque todos tienen una historia diferente y me gusta como que imaginarme todo eso en mi cabeza, y luego cuando llego a mi casa me pongo a escribir y hago un escenario o lo que sea. Pero sí, de eso de contar historias siempre me ha gustado, más porque me gustaba mucho cuando mi familia me contaba historias de terror de México, y siempre fui muy novelero y me gustaba mucho Power Rangers y toda esa cosa. Entonces desde niño yo siempre he querido ser un cineasta. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Les hace falta el tequila, ¿no? ¿Sí o no? Ahora sí despertaron. Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Manuel. Soy productor, director, actor también. Y bueno, radio por 12 años. Mi cinematografía pues no fue presentada aquí, pero felicidades a los que las presentaron. Me invitaron como panelista, pero el cortometraje mío pues es un poquito diferente, sobre la violencia doméstica. Violencia doméstica a la mujer y al hombre, y precisamente aquí tengo a Liliana González, que fue una de las actrices, que estuvo con nosotros. Y bueno, lo que me ha inspirado a hacer esto, porque bueno, como pueden escuchar la voz, ahí empezamos con la radio, después empezamos con las cámaras, en las entrevistas, y de ahí pues nos invitaron a participar como actor, como director, y empecé a dirigir una parte de una serie que está saliendo por ahí,
no es una gran compañía, pero bueno, ahí nos tomamos como actor. Y como fui parte de la actuación y dirección, pues les gustó. Entonces ahí dije, no, eso es lo mío. Para allá la parte de dirección, porque estudié comunicaciones, periodismo. Entonces, para ser maestro de ceremonia, para hacer presentaciones en televisión, tienes un formato, pues ya más o menos tenía la idea. Y de ahí lo continuamos. De ahí continuamos y creo que nos ha inspirado a hacer más, muchas más cosas. Ahora tenemos comerciales, hacemos bodas, tenemos otros proyectos por venir. Así es que, bueno, eso es lo que nos ha inspirado. Continuar, como todos nosotros, el sueño americano, pues tener, cumplir ese sueño, más que nada. Todos los sueños se cumplen, simplemente hay que tener disciplina y pues tener esa fe de continuar, ¿no? Gracias. Muy buenas noches, me llamo Diego Méndez. Yo empecé haciendo cine en el 2018. La película que acaban de ver de mí, o sea, esa fue la primera película que he hecho, o sea, en historia. Me acuerdo que estaba trabajando, o sea, un trabajo de 9 a 5 y era algo que no me gustaba hacer todos los días. Y mi hermana y mi familia sí fue una gran inspiración para hacer lo que yo siempre he querido hacer, que es hacer películas. ¿Por qué? Porque es algo que todavía me hace sentir como un niño. O sea, cuando éramos niños y veíamos una película era algo increíble. O sea, las historias, sea ficción o que no era ficción, los documentales, lo que sea, era algo tan bonito que siempre se quedó conmigo. Así que ya cuando en el 2018 tuve el courage, no me olvidó la palabra, perdón, para nada más dejar el trabajo y decir, déjame, ¿sabes qué? Déjame comprar una cámara y empezar a hacer esto. Y para después de, o sea, ya casi 4 o 5 años ver una pantalla así grande es algo increíble y es inspiración para seguir haciendo más. Así que muchas gracias por ver mi película y muchas gracias por tenerme aquí hoy. Les aprovecho todo el esfuerzo que le metieron a esas películas, las disfruté todas, unas de ellas. Feliz 5 de mayo a todos ustedes. Gracias a Ramón por haber traído el cine latino aquí a Amor. Yo soy de Oaxaca, nací en un pueblo, Santiago, nací en un batallón. Mi papá era soldado, yo vine aquí desde muy chico, a los 11 años. Mis padres emigraron aquí por la frontera, todos cruzamos por la frontera. No fue una jornada fácil, pero estamos aquí. Es, más que nada me gusta representar lo que es nuestra identidad. Como pudieron ver en el documental, traté de agregar ciertas características de todos nuestros países en un documental. No es fácil, claro, pero se le agradece el apoyo de Lenny, el escultor, él es muralista internacional. Y cómo fue fundado este mural fue gracias a la organización de Rutgers, the Center for Latino Arts and Cultures en New Brunswick. Yo tuve la oportunidad de asistir a esa escuela, me gradué, pagué todos mis estudios. Al final, cuando terminé, me sentí, ¿qué es lo que voy a hacer? Y desde siempre, desde niño me ha gustado la fotografía. Empecé muy niño con mis primeras cámaras, que vas a la tienda, a la farmacia, las tiras y las vuelves a recoger en una hora, lo que sea, ¿no? Todo fue como un accidente para mí. Yo empecé, me imagino que el primer año después de graduarme de la high school, de la secundaria, entré a una tiendita de cámaras en el pueblo que teníamos y me preguntaron si hablaba inglés, español. Obvio, sí, ¿no? Me dieron el trabajo, empecé y estuve ahí trabajando como unos 10 años, tomando fotos, revelando rollos, básicamente aprendiendo y estudiando al mismo tiempo. La cinematografía empezó poco a poco, empecé a ver más gente en el cine latino que nos representaban, pero todavía era Hollywood, no era nada como las personas que yo vi cuando estaba en México, cuando crecí. Gente que se parece a mí, gente indígena. Si se dan cuenta, mi apellido es Cholula, es una de las
civilizaciones más antiguas de México, y eso es lo que traté de representar en el documental de Lenny. Para mí lo más importante en este documental es de que todos estamos aquí unidos. No, no es necesario que tú representes a un país, porque en América todos nos dicen latinos. Es la verdad, ¿verdad? Yo aquí, siempre donde voy, lo primero que digo, soy mexicano. Ya después, lo que surge de eso es que ya nos analizan como latinos. Pero muchas gracias a ustedes por asistir y espero verlos pronto. Hola, ¿cómo están? ¿Se escuchan? Sí, se escucha. Sí, verdad. Muchísimas gracias por la invitación y por tener la oportunidad en este 5 de mayo de estar con todos ustedes. Creo que si tengo que contestar esa pregunta es porque he sido bendecida. He sido bendecida en tener una vida diferente. Crecí como un hombre en una ciudad católica, en una ciudad con muchos problemas de género, como muchos estados de México, y emigré muy joven a Estados Unidos. Pero tuve un padre que me enseñó que el género no tiene nada que ver con alcanzar tus sueños, que uno es quien escribe cada capítulo de nuestra vida día a día, y que todos nacemos con un propósito, no somos accidentes, tenemos un porqué. Y entonces en esa búsqueda de encontrarme, llegué a Nueva Jersey y bueno, aquí me establecí, aquí he tenido mis hijos, pero desde el principio de que yo llegué a los 18 años, nada de que te cuentan de Estados Unidos es la realidad, ¿no? Yo pensé, bueno, en México ya sufrí mucho la discriminación, ¿no?, de género, el haber crecido como un hombre también, trabajar en construcción con mi padre también, entre un seminario, también fue diferente. Entonces, Estados Unidos va a haber otra oportunidad de vida, ¿no? Es el país de progreso. Y resulta que me encuentro con que no, tú no eres bienvenida, ¿no? Tú no eres parte de nuestro grupo. Entonces, ¿qué toca? Pues abrir puertas, porque si te cierran una, hay que abrir a miles. Te cierran muchas ventanas, bueno, te colas por otro lado. Somos buenísimos para eso. Entonces, eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a organizar mexicanos cuando no había absolutamente pocos, había pocos recursos para nosotros, no había programas bilingües, no había muchas de las cosas que hay ahora, y nos tocó ser pioneros en esa oportunidad. Bueno, aparte de que, mira, soy la única mujer en todo el grupo, así que me siento bendecida nuevamente. Y así sido, de verdad, creo que he sido, como les digo, bendecida en tener que conocer mucha gente hermosa, en el camino vamos construyendo como las trenzas, vamos hilando, vamos construyendo un rebozo, vamos uniendo esfuerzos, vamos creando esperanza, vida, progreso para nuestra comunidad. Y creo que lo más importante que muestran las películas, que muestran los sueños transformados en un telar, en una danza, en una música, en una poesía, en toda esa creación, son sueños, pero sueños hechos realidad, porque aquí es trabajo, y el trabajo amerita un cambio. Y ese cambio de vida es el que yo siempre he buscado para mí, para mis hijos, para la gente alrededor. Trabajo muy de cerca con jóvenes, trabajo con mujeres, hablabas de violencia doméstica. Hay que hablar de la realidad y ir paso a paso cambiando nuestra vida y cambiando la existencia de los que vienen atrás. Entonces, ese ha sido siempre mi pasión, mi gusto, cargando el miedo encima, porque veía la película de los memes, que sufre mucho, y esta separación y ese miedo, digo, incluso ahorita lo que está pasando en Florida, ¿no? Hice un video apenas hablando de eso, que el miedo tiene que ser nuestro impulso para transformarlo en acciones de cambio. Cuando alguien nos ataca, tenemos que decir, sí, tengo miedo, pero también sé cómo afrontarlo. Y ¿sabes qué? Me pongo enfrente para que mi comunidad aprenda y vamos para adelante. Y eso es lo que yo siempre quiero hacer y siempre voy a seguir haciendo hasta que el Creador me lo permita. Muchísimas gracias. Sí. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es
Rivera, mejor conocido muchos aquí por jugar Mamazagua. Soy nativo de México, soy descendiente de todavía de una de las culturas del centro de México, que es la cultura Mazagua, y soy hablante Mazagua también. Entonces, para mí es un gran orgullo, poder y admiración también estar aquí con esta gente, que tal vez ni en sueños, estando en otros países, ni en sueños pensaba estar así con gente, así que tan gallarda para hacer las cosas. Entonces, bueno, lo mío principal, pues yo creo que todos cruzamos el río, todos cruzamos una cerca, brincamos una barda, veníamos con sueños, y la mayoría de nuestros sueños es solamente venir, trabajar, hacer dinero y supuestamente regresarnos en 3, 4, 5 años. Venía por 3, voy para 2 décadas. Sí, entonces, y el quedarnos en este país, yo creo que hay que tratar de, pues, de unir a la comunidad. Y una de las cosas que, pues, por azares del destino, ella también lo dijo, creo que nada es por casualidad, nada es al azar, todo tiene un porqué. Pues se me atravesó lo de las danzas, el folclore. Tengo 2 pies izquierdos, pero así las bailo de todos modos. Sí. Entonces yo creo que lo que une a nuestra comunidad son las luchas sociales que todos tenemos aquí, de licencias, de maltrato hacia las mujeres, de muchas otras organizaciones, cineastas también, que todos aportamos nuestro conocimiento, nuestro granito de arena para poder unir a una comunidad, despertar a una comunidad que se una y que seamos muchos más, ahora sí que seamos como una avalancha de nieve, como quien dice, que crezcamos cada vez más y nos hagamos notar en este país. Pues lo que yo aporto a la comunidad simplemente es la cultura, el folclor, para que los niños que nacen en este país no se les olvide quiénes son sus padres, cuáles son las culturas que traen, ¿sí? Y esto también creo que es trabajo de los padres, que les inculquen a sus hijos, primero, el idioma español. Es una gran herramienta y también es para que no se olviden de su cultura. Segunda o tercera es, si tienen una lengua materna, idioma natural de nuestros países, inculcárselos también, aprenderlo, 1, 2, 3 palabras como aprendemos el inglés, cosa que no lo he hecho. Pero mostrarle que el niño sienta, como dice, como lo que fue, sus raíces, que sienta que tenga raíces, que sienta que pertenece a un lugar, aparte de haber nacido aquí. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer, ¿sí? Unir a la comunidad, apoyando eventos culturales, sociales, religiosos, políticos, como dice, ¿sabe qué quieres? Participar yo con gusto, como les digo, vamos, participamos, mostramos nuestra cultura, y tal vez, a veces que no recibimos un pago económico, pero muchas veces con el aplauso que se nos da. Nosotros, mira, nos sentimos súper, súper pagadísimos de las horas que perdemos en los ensayos, de las horas que perdemos para estar con la familia, de tal vez de no ir a trabajar por ir a ese evento para darnos a conocer, etc. Entonces, para finalizar, voy a hacer un pequeño mensaje en mi lengua materna. Poco de que nos quejitrié, va, que ya han repetido usted. Ando en medio de las plantas y mis compañeros, los trabajadores agrícolas, me estaban aplaudiendo. Algo similar de así va a ser el final, en donde yo le doy gracias a las personas que me apoyaron, las personas que terminaron de criarme. Hablar sobre esto, y hay muchas maneras de
aprovecharse de muchas cosas. En mi personaje yo soy la que me aprovecho de los hombres. Entonces me gustaría que él hablara un poco sobre eso. Ah, bueno, ya que lo menciono, porque también eso, ese cortometraje lo he pasado varias veces gracias a Ramón y bueno, a Viviana, que fue parte de este proyecto. Precisamente como ella lo menciona, ¿no? Hay hombres que no, realmente no lo dicen por pena, no tenemos el machismo, o no lo, lo mencionan con otros amigos y siempre, pues el mexicano es maricón. Está maltratando a la mujer, es maricón. O sea, pero hay muchas formas, ¿no? Que cuando yo hice este cortometraje, precisamente estaba pasando por algo similar y dije, hay que sacar esa parte porque realmente sí nos tienen catalogados a los hombres como violentos, como que siempre violentamos a la mujer y ha pasado y siempre ha sido parte de toda la historia, ¿no? Viene de atrás, que siempre hemos violentado a la mujer, pero hay hombres que realmente no les gusta la violencia, sobre todo en estos momentos que la mujer está sobreprotegida por todas las leyes. Ahorita la mujer dice, ah, me voy a rumbear, ¿te gusta o no? Y cuando regresa, ahí está la pelea. Ah, sí, bueno, acaba la policía, pum, sin hacer nada. Y precisamente, los que no tienen papeles, van deportados. ¿Por qué? Porque la policía, y eso es un... quiero como quedar a entender que tienen que entrar más a enfocarse también en investigar, ¿no? No que porque sea mujer, aquí la mujer es bella, yo la admiro mucho, pero también por lo que yo estaba pasando, llegué a los tribunales, teniendo evidencias, no se me creía. Como, o sea, hasta que no contratas con un abogado, tienes que gastar tanto dinero y todo para qué. Al final, salieron perdiendo, le crean mal récord, muchas cosas, ¿no? Entonces, quise sacar esa parte como demostrar cómo también ahorita el hombre está siendo un poco pues maltratado, ¿no? Se lo recomiendo, se llama Basta Ya, está en YouTube, pueden seguir mis redes sociales, Otro Rollo Films, también por ahí posteo muchas cosas, así es que se lo recomiendo. Y veanlo, y bueno, Masario me ha permitido pues ya presentarlo varias veces porque pues les ha gustado, ¿no? Entonces siempre al final me comentan, ay, mira que a mi amigo le pasó esto. Hay hombres que tienen todo, trabajan, tienen buen estatus, pueden ganar buen dinero y están en la cárcel. ¿Por qué? Porque la mujer así lo decide. La mujer aquí que le vestide al hombre, va para afuera. Pero bueno, eso es una parte que tratamos de sacar con el cortometraje, ¿no? Y precisamente estamos aquí para demostrar tanto una cultura como lo que está pasando en migración, como lo que hemos pasado. Creo que uno se inspira. Todos los cantantes se inspiran cuando están pasando por un mal momento, ¿no? Entonces yo creo que los cineastas también pasamos por algo, se nos ocurre la idea y la ponemos. Lo único que nuestros sueños se hacen realidad, hay que continuar, hay que... Ahorita pues ya estoy en otra posición, gracias a Dios, siendo como inmigrantes, y lo digo aquí, aprovecho para los micrófonos, porque también los inmigrantes ahorita podemos abrir compañías. Tenemos la oportunidad, trabajo por la Cámara de Comercio. Hay mucha información en la calle que desafortunadamente mucha gente no lo sabe. Pero los migrantes también pueden abrir sus LLC, pueden aplicar para préstamos, pueden hacer muchas cosas. O sea que, sobre todo que ya aprobaron las licencias en el estado de New Jersey, hay un plus aquí muy grande para todos. Así es que no hay que quedarnos atrás. Enfoque, hay que persuasión, hay que seguir los sueños y sobre todo pues hay que tener la valentía de empezar. Eso es lo primero, hay que tener la valentía de poder empezar. Es difícil, pero lo podemos lograr. Es muy importante que sigamos apoyando todo el talento que tenemos
sobre todo porque si no hubiera ese talento, las historias que nos han pasado en la vida, pues no tendrían cómo contarse y cómo narrarse y cómo ser ejemplo para que otros más inspiren, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ramón. Sí, sí, si necesitan alguna información, como están diciendo, Ramón ya es un líder porque está trayendo una comunidad. Así es que si necesitan más información, con mucho gusto, yo se las proveo. Para cualquier negocio hay muchos estudios, muchas clases. También Amelia es parte de una clase que estamos tomando, así es que ella les puede decir, hay mucha información. Por favor, no se duden en preguntar. Perdón, un momento. Y también educar, ¿no? La parte muy importante para nuestra comunidad, más allá de que nos preparemos, también es educar y enseñar y hacer conciencia sobre lo que ya tenemos y cómo también podemos ir mejorando. Se está trabajando por mejorar las condiciones de los trabajadores, porque al final de cuentas somos migrantes, somos trabajadores, de una u otra forma nos impacta todo lo que está ocurriendo, tanto en nuestros países como aquí. Pero por el momento estamos aquí. Entonces hay que aprender a entender las leyes y a cómo saberlas utilizar a nuestro favor. Como líderes comunitarios, como Teresa, que he visto que ha trabajado arduamente por las trabajadoras domésticas y sigue empujando, viene un bill que se está por aprobar, es apoyar los movimientos para que esto logre una mejoría. A lo mejor yo no soy trabajador doméstico, pero a lo mejor mi amiga, mi vecino, mi madre es trabajadora doméstica. Como yo me involucro también como jóvenes de edad, a jóvenes que están acá, cómo también se hacen parte de los movimientos. Se acaba de pasar en febrero pasado una ley para proteger a los trabajadores de agencia que estaremos promoviendo para que esto entre en vigor a partir del 7 de este mes, en 2-3 días entre en vigor. ¿Cómo también lo difundimos para que sepa que tienen derechos? No solamente ganamos una licencia de conducir, hay leyes que ya están y hay leyes que se están mejorando, pero lo importante es la difusión. Nuestra comunidad necesita y debe de aprender esto, porque por eso ocurren los abusos, la discriminación, la sobreexplotación laboral, el robo de salario, que todo lo que viven. Entonces es importante que nos apoyemos y que difundamos. Pueden buscarnos en eLabor, la organización que está para que ustedes puedan tener información, acercarse a su servidor. Aquí mis compañeras van a estar ahorita dando flyers de la información de lo que viene. Entonces es importante que nos involucremos, el trabajo que hace cada uno de ellos, la difusión que ellos están haciendo a través del arte, lo que vive, lo que vivimos y los que estamos viviendo las situaciones migrantes, es importante que se resalte, que se haga notar, porque solamente así es la única forma que podemos llegar a más. Que no sea solo Hollywood, que no sea solamente Netflix que nos dé la oportunidad. Hoy en las redes sociales tenemos unas plataformas enormes para poderle sacar y explotar a nuestro favor y para que en un día, el día de mañana, el que venga, sea el que sea, sea DACA, ya no tenga miedo de salir. Sea el que sea, que no tenga miedo de salir porque es un migrante indocumentado. Gracias. Primero agradecer a todo, público mexicano, público latino, gracias por asistir aquí y apoyar a la comunidad mexicana y latina. Gracias, un aplauso grande por favor para nuestro panelista, gracias por su tiempo. Encantada de recibirlos, yo soy Amelia Díaz, también soy la que coordina aquí con el señor Ramón Nazario de Nuevo Latino Film Festival y Latino Cámara Acción. En este momento vamos a hacer entrega de unos reconocimientos, certificado de reconocimiento para cada panelista. Por favor, para Edgar Aquino Huerta. El siguiente certificado de reconocimiento es para un conocido amigo muy especial. Se me hace difícil pronunciar el nombre, pero mejor conocido como Alberto, amigo Guajarra Mascua.
Certificado de reconocimiento, en este caso, es para un joven que aprecio mucho porque estuvo conmigo el 2021 en una entrevista muy especial. Querido Diego Méndez, acérquese. El siguiente certificado de reconocimiento es para una persona muy activa en la ciudad de Newark, que siempre está informándonos, y les pido a cada uno de ustedes que se contacten con él si necesita alguna información de algunas leyes. Y ya, bueno, ya nos dijo anteriormente, yo creo que ya saben quién es, Rafael Chávez, por favor. El siguiente certificado de reconocimiento es para una persona que también está llevando clases conmigo. Así que, por favor, para todos los que quieran, tengan ideas de negocio, que nos sigan en las redes sociales de Otro Rollo Film, Víctor Manuel Frías. Diga, vamos a presentar su film,
Y acá están los filmmakers para que lo conozcan, vengan, también a su comunidad, para que así con esa fuerza ellos se sientan animados a seguir adelante en esto, que no es fácil, pero es más a la, es el amor al arte que les sigue a ellos. Gracias, Jorge Malpica. Gracias.